pueblo, nos hemos desplazado hoy hasta la localidad de Almonaster La Real en esta mañana de sábado, porque se celebra durante todo el fin de semana la 16ª edición de su jornada sobre cultura islámica. Concretamente, durante esta mañana queremos conocer las dos vertientes de esta jornada. Por un lado, la parte académica y científica vinculada a la cultura islámica, y por otro lado también el ambiente que se genera a través de las actividades lúdicas y festivas que el ayuntamiento de esta localidad prepara con motivo de esta jornada. Ahora mismo nos encontramos a las puertas del Salón de Actos, el concejil de Almonaster La Real, donde se va a producir la inauguración del simposio internacional La imagen y la palabra en el Islam. Y también asistiremos a la presentación del libro Culturas de Al-Ándalus. Se trata de un simposio completamente consolidado que celebra durante estas jornadas su 11ª edición. Quédense con nosotros y conozcan un poco mejor estas jornadas sobre cultura islámica en Almonaster La Real. Queremos dar las gracias por estar aquí, sobre todo a Fátima Roldán, que es la directora de este simposio internacional, que además para nosotros es un pilar fundamental dentro de nuestras jornadas de cultura islámica. Debatir, estudiar y sobre todo profundizar en lo que es nuestra cultura y nuestro antepasado, y es la mejor manera. Además de darle eso, el punto intelectual, no solamente lúdico, a estas jornadas tan importantes. Agradecerle además pues el trabajo tan incondicional y toda su búsqueda y todo su empeño y esmero en que estén con nosotros siempre los mejores ponentes y los mejores estudiosos al respecto. Yo sin más agradeceros eso, que estáis aquí con nosotros, que nos acompañáis, además nos dais la oportunidad de aprender más sobre nuestra cultura y nosotros mismos. Quiero aprovechar la ocasión para deciros que, bueno, después del estudio también viene un poquito de algo lúdico, que aprovechéis para pasarlo bien y para dar un paseito por nuestro zoco y nuestra morería. Os dejo con Fátima y ella os va a explicar mejor que nadie en qué consiste nuestra conferencia y bueno, es la mejor persona para explicar de qué se va a estudiar este simposio. Que decir en público que el apoyo, la consideración, el cariño, la libertad que este ayuntamiento me ha ofrecido desde siempre, pues la sigo sintiendo ahora con esta nueva corporación municipal. Y esto es una suerte, contar con un equipo con el que se trabaja de una manera tan a gusto, tan completa, muy tan bien. Ya os lo había dicho, tanto a mi conferenciante de este año como a los de todos los años anteriores. Ya veréis qué ayuntamiento, ya veréis qué personas llevan este ayuntamiento. Ya no solo es el ayuntamiento en sí, sino el emplazamiento de este lugar, que tiene mucho de mágico, aparte de esta maravilla, de esta naturaleza tan espectacular y de esta mezquita que preside el espacio que nos reúne. Bueno, pues dicho esto, simplemente y de manera breve, pues quería explicarles un poquito el tema de nuestro simposio de este año. El título, como ya han visto, La imagen y la palabra en el Islam, es en cierto modo distinto a los que hemos venido teniendo en los años anteriores. Es un tema que a mí me interesa muchísimo en mis clases de estética. Es un tema que sugiere a los estudiantes siempre una gran cantidad
de incógnitas, de deseos de seguir indagando. La presentación del libro del simposio del año pasado de las culturas del Andaluz, y paso la palabra a ella. Bueno, me toca otra vez hablarle, dirigirme al auditorio. No hay más remedio, pues hoy es el día de las presentaciones. A continuación ya el auditorio será de mi conferencia. Bueno, pues Culturas del Andaluz, este libro que ustedes han visto sobre la mesa y que tendrán ocasión de conocer con más detalle pues a partir de hoy. Este es un volumen monográfico, uno más, el décimo, de los surgidos en el contexto, en el entorno de los simposios internacionales, como decía al principio, que se vienen celebrando de manera ininterrumpida en esta localidad pues desde hace ya 11 años. En este libro se estudian etnias, se estudian grupos sociales, religiones, y además se estudian las manifestaciones de dichos grupos, manifestaciones expresadas a través de la historia, la literatura, la arquitectura, la arqueología, la religión, la jurisprudencia, la literatura o la música. Este libro, que es el número 10, como les digo, yo lo siento como un número feliz, porque bueno, un número redondo, haber llegado al 10 en una colección que además se ha estrenado desde que el Ayuntamiento tuvo a bien inaugurar esta sesión, como les digo, de simposios internacionales, se puso en marcha la colección de estudios árabo-islámicos del Monasterio de la Real. Ha quedado ya inaugurado esta 11ª edición del simposio internacional que se celebra aquí con motivo de la jornada sobre cultura islámica en Almonaster La Real, y tenemos con nosotros ahora a Fátima Roldán. Ella es profesora en la Universidad de Sevilla y además también es la directora de este simposio, un simposio que en esta ocasión va a tratar sobre la imagen y la palabra en el Islam. Muy buenos días, Fátima. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito, háblanos acerca de este simposio que habéis preparado para esta edición de la jornada. Bueno, pues este simposio, como has dicho, es el 11º de los que se vienen celebrando en esta localidad de manera ininterrumpida, y tiene un tema muy sugerente, ¿no? La imagen y la palabra en el Islam, que nos va a permitir estudiar y analizar pues el porqué, ¿no?, de esa rotunda presencia de la palabra, la rotunda importancia de la palabra en el ámbito de la cultura árabe islámica, partiendo desde la propia realidad de la emanación del texto sagrado, que hace de la palabra pues un hecho importantísimo. De la misma forma, la imagen unida, ¿no?, a la palabra, porque en muchos casos la sustituye, en otros casos la acompaña. Pues bien, vamos a analizar la realidad de la figuración en el Islam. Vamos a estudiar también cómo esa imagen puede ser entendida como imaginario, como sugerencia, en fin. Para todas estas cuestiones, he invitado a 7 conferenciantes.
profesores, investigadores, compositores, en fin, un elenco de especialistas en el ámbito académico, y van a tratar temas muy distintos, pero todos complementarios, de forma que vamos a dar cuerpo, digamos, al título marco que nos ha reunido en esta ocasión. Hablabas durante la presentación, durante esta inauguración a la que hemos asistido, sobre la importancia de esta palabra por ser una palabra sagrada, ¿no? Ah, claro, exactamente. El Islam da una importancia capital a la palabra porque es emanada desde Dios, con el dictado, ¿no?, del propio discurso del Corán. Y de ahí pues se derivan tantas y tantas posibilidades de estudio, tanto espirituales, religiosas, como artísticas, estéticas, en fin, y un largo etcétera que aquí vamos a tener ocasión de estudiar. Fátima, son 11 años ya, como decimos, de este simposio internacional, yo creo que ya plenamente consolidado y de referencia, ¿no? La consolidación absoluta, como decía, estos simposios ya tienen un calado importante en el ámbito del arabismo, en el ámbito del mundo medieval, ¿no?, del estudio del mundo medieval, no solo en España, sino también en ámbito europeo, puesto que siempre hay conferenciantes que vienen de alguna universidad del extranjero, ¿eh? Te vemos con este libro en las manos. Es un libro que se ha elaborado a través del simposio realizado el año pasado, ¿no? Háblanos un poco de este libro. Todos los años se presenta un ejemplar, gracias a la loable dedicación de este ayuntamiento a los temas, al estudio de los temas árabo-islámicos y andalusíes. Y este concretamente pues reúne las conferencias del año pasado, como has dicho, pero ya en forma de artículo, de capítulo, de libro. Y aquí se habla, se estudian etnias, grupos sociales, religiones, se estudia el sujeto, el motor de esa cultura, y claro, se ve, se concluye pues cómo la integración de distintos grupos sociales, de distintos grupos religiosos, de etnias, ha sido la que, aportando su propio acervo cultural particular, uniendo cada uno de ellos lo que le era propio, dieron como consecuencia una cultura muy viva, muy activa y muy avanzada. Por lo tanto, aquí desde muchos puntos de vista, porque se estudia desde la arqueología, desde la arquitectura, desde el arte, la literatura, la música, pues desde todos esos aspectos llegamos a la conclusión de que la colaboración, la unión, el respeto dan como consecuencia una cultura viva. Son 10 libros ya los que han surgido de este simposio, gran importancia también para la bibliografía relacionada con el Islam. Claro, relacionada con lo árabo-islámico y particularmente lo andalusí, porque son esos temas, digamos, dentro de esos temas tan amplios donde nosotros nos hemos ido moviendo, y cada año pues lo hemos dedicado a un asunto en particular, ¿no? Y culturas de Al-Ándalus, este año la imagen y la palabra, pero hemos tenido el mundo árabe como inspiración, hemos tenido la mujer musulmana en la historia, voces del Islam, de Oriente a Occidente, las vías del conocimiento, etcétera, etcétera. Son varios años ya los que lleva usted como directora de este simposio. Háblanos un poco también de esta jornada, de esta relación entre Al-Monastir y el mundo islámico. Bueno, Al-Monastir, pues el emblema de Al-Monastir es esa mezquita que tenemos, ¿no?, que nos preside de alguna forma. Y claro, el hecho de que tengamos ahí un ejemplo, pues además patrimonial tan importante, que significó en su día la presencia de un ribat, de un lugar fortificado de control, de una vía que partía pues desde Sevilla, Huelva, hasta Portugal, una vía romana importantísima, es la que hace que después se mantenga hasta el siglo X y se tenga la necesidad de construir este espacio fortificado, como digo, que hoy en día da el nombre al monasterio. Por lo tanto, digamos que esa es la vinculación más inmediata. Después, el resto de las vinculaciones posibles, pues el tesón, el cariño que este ayuntamiento ha puesto por estos temas, y concretamente comenzó la andadura con nuestro antiguo alcalde, don Manuel Ángel Barroso, que apostó por esta cuestión.
y de cuya con cual ¿no? hemos estado andando siempre hasta hace unos meses, y a partir de ahora con su nueva corporación municipal, que de la misma forma apuesta por continuar con este evento. Pues muchísimas gracias, Fátima, por atendernos. Ya van a empezar las diferentes conferencias que se desarrollarán durante todo el día y también el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, que disfrutéis. Y nosotros, pues, de aquí, de este salón de actos donde se celebra el simposio, nos vamos a trasladar ahora hasta el Zoco, este lugar en el que también se vive el ambiente festivo y lúdico que generan estas jornadas sobre cultura islámica en Almonaster La Real. Thank you.
Desplazado ya hasta las calles del Zoco, de este Zoco que se crea en Almonacer La Real con motivo de la jornada sobre cultura islámica, y estamos disfrutando ya junto con todos los vecinos y los muchos visitantes que llenan ya las calles de Almonacer, de este pasacalle inaugural en el que tenemos danza, tenemos animación, música, malabares y también los protagonistas, los camellos, que están haciendo las delicias de todas las personas que se han acercado hasta este lugar, también de los más pequeños. Continuamos disfrutando de este pasacalle inaugural. Continuamos en las calles del Zoco, recorriendo todas estas calles que forman este Zoco que se monta aquí en Almonacer La Real con motivo de estas jornadas islámicas, y queremos conocer también un poco los puestos que aquí se ponen y que se sirven para que todo el mundo que se acerque pueda visitarlo y, por qué no, comprar algo. Tenemos puestos de alimentación y también puestos de artesanía, y precisamente ahora nos hemos venido a uno que está vendiendo productos muy típicos de esta jornada islámica, y tenemos con nosotros a Diego. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Diego nos cuenta que viene de Murcia y es la primera vez que viene aquí al Monasterio La Real, ¿no?, durante las jornadas islámicas. Sí, me lo comentaron y, pues, para probar hemos dicho de venir. Vemos que tiene a usted aquí tés, ¿no?, que es algo muy islámico, ¿no? Pues sí, es un complemento que llevamos, porque lo nuestro en sí es el café. Y como complemento, pues tenemos una serie de variedad de café, de té. Cuéntanos, ¿cuál es el que más se vende? Muy personal, va por gusto. ¿No hay ninguno favorito? Pues pakistaní, quizás. ¿Pakistaní o moruno, en este caso, moruno? El té verde con hierbabuena. Y también tenemos café, ¿no? Esa es la especialidad vuestra, ¿no? Sí, nosotros compramos el café verde crudo y lo tostamos. Trabajamos solamente la variedad arábica. Bueno, dentro del café hay fuerte, suave, aromático, ya según el gusto. ¿Soléis ir a diferentes jornadas de este tipo por España? Ustedes venís de Murcia hasta aquí, supongo que será algo a lo que os dedicaréis durante prácticamente todo el año. Pues todo el año, vamos por toda España. Todos los fines de semana estamos o bien en el norte, en el sur, para todos lados. Bueno, lleváis aquí ya, este es el segundo día, la primera mañana en la que estáis aquí con vuestro puesto en este Zoco islámico de Almonacer. Cuéntanos un poco, ¿cómo se está dando estos dos primeros días? Bueno, dentro de lo que cabe, pues algo se va haciendo. Ahora, desde luego, empieza hoy sábado, debe de arrancar. Ya se está animando un poco más la gente, estamos viendo ya que comienza la animación callejera por estas calles del Zoco. Supongo que empezarán a venir gente, ¿no?, y sí, interesada en vuestros productos. Sí, y gente ya con más alegría. También es sábado, como digo, la gente tiene ganas de fiesta, de pasarlo bien. Bueno, ¿qué os están pareciendo estas jornadas de cultura islámica aquí en Almonacer La Real? Muy chulas, muy chulas, muy chulas. No sabía siquiera un pueblo así tan moruno, la verdad.
y aparte un pueblo precioso. Además tenemos nuestra mezquita, que es uno de los elementos más representativos de la localidad, pero también este enclave y este entorno natural que tenemos aquí en la sierra y las calles del monasterio que son preciosas. Precioso, precioso. A mí para acá así de camino, unos paisajes, bueno, chulísimos, exagerados. O sea que repetiremos, ¿no? Hombre, claro, y a comer jamón. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros, gracias, a vosotros. Seguimos conociendo estos puestos que están aquí en este zoco, en esta jornada sobre cultura islámica, y tenemos ahora un puesto artesanal de jabones. Muy buena. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? Háblanos un poquito de los productos que ustedes vendéis aquí. Pues mira, hacemos jabones elaborados con aceite de oliva virgen y con ingredientes totalmente naturales. Tenemos casi 11 variedades de jabón y nuestras especialidades o nuestros productos estrellas son el jabón de argán y el jabón de rosa mosqueta. ¿Esos son los que más gustan? Sí, son los que más gustan. Cuéntanos un poquito, ¿cómo los elaboráis? Pues los elaboramos totalmente artesanos por el método de elaboración en frío y todos están formulados, como ya os he contado, con aceite de oliva virgen. Y luego ya cada uno, pues lavanda, chocolate, canela, arcilla verde, cada uno con su ingrediente. Además vemos que huelen muy bien. Sí, sí. Están todos, tienen aceites esenciales que son los que le dan este olor tan bueno. Nos cuentas que vienes de Huelva, ¿no? ¿Es la primera vez que pones aquí su puesto en el Monasterio La Real en esta jornada? Sí, es la primera vez. Solicitamos la inscripción y nos admitieron y además nos han dado un puesto del ayuntamiento. Y la verdad que estamos muy contentas. A ver si el tiempo acompaña. Yo creo que sí, que acompañará. Cuéntanos un poco, ¿qué os está pareciendo estos dos primeros días, podemos decir, ayer por la tarde y hoy por la mañana, qué os está pareciendo? Pues la verdad que muy bien, yo veo que está todo muy organizado, el pueblo está muy limpio, la gente está volcada en la jornada y yo creo que merece la pena estar aquí y que esto siga para adelante. ¿Y cómo van las ventas? Pues de momento estamos empezando, espero que esto se anime, la verdad. Muchísimas gracias y que haya suerte. Muchas gracias. Pues estamos ahora con Santiago en este puesto que la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención, no solo a nosotros, sino también a muchas de las personas que se han acercado hasta este zoco, porque hemos visto que el puesto está bastante concurrido durante esta mañana. Bueno, Santiago, es la tercera vez ya que vienes y que pones tu puestecito aquí en esta jornada sobre cultura islámica de Almonaster. Cuéntanos un poco, háblanos sobre todo de esta gran variedad de plantas que vemos que tienes aquí. Hola, buenos días. Pues sí, trabajamos plantas suculentas y castáceas, son unas plantas resistentes, con poquita agua y luz y ventilación funcionan muy bien en cualquier sitio y bueno, aquí disfrutando un año más de la jornada, que es un placer venir al monasterio y a la sierra siempre. Son muchas las variedades que tienes aquí, cuéntanos, ¿cuáles son las que más le gustan al público? Bueno, sobre gusto ya se sabe, colores, ¿no? Aquí trabajo, habrá unas 80, 100 variedades. Trabajo con un invernadero pequeñito que son curiosidades, digamos, y luego con un compañero más industrializado. Entonces, claro, las plantas que no se suelen ver en los viveros normales, pues son las que más llaman la atención, sobre todo a coleccionistas, ¿no? Las crasas. Algunas variedades de crasa muy curiosas y bueno, pero que en general gustan todas, ya te digo, sobre gusto. El tercer año, como nos comentabas, que estás aquí, que pones tu puesto aquí, ya eres, podemos decir, un veterano aquí en este zoco. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo se dan las ventas aquí? Bien, a ver, también dentro de las circunstancias, ¿no?, que estamos a nivel general. Aquí la gente, la verdad que viene también con una mentalidad de zoco, de mercado, ¿no? Y siempre, pues, compran algo, ¿no?
y yo los 3 años que vengo, bien, de venta más o menos bien, siempre dentro de cómo está la economía, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta de esta jornada aquí en el Monasterio La Real? La gente, el carácter de la gente de la sierra, es lo que más me llena, ¿no? El pueblo es una pasada, uno de los pueblos más bonitos de España que visito, que me muevo por todos sitios. Y bueno, y los compañeros que todos los años hay gente que no la veo y solo la veo una vez al año y es aquí, ¿no? Y es también muy enriquecedor, ¿no? O sea que es para ti ya una cita de referencia, ¿no? Venir a traer aquí tus plantas y además tus lámparas y demás productos que pones aquí a la venta. Sí, 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 una cita además ya obligada porque hay otras ofertas de feria en estas fechas y siempre vengo a esta de momento, mientras me acojan bien y encantado. Pues muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte. A vosotros y buen día. Seguimos visitando el Zoco, nos hemos detenido ahora en una de las cantinas que se monta aquí año tras año, en la que las personas que visitan este Zoco de la jornada sobre cultura islámica pueden detenerse un momento del amplio programa de actividades que vivimos durante estos días y pararse aquí un momento tranquilamente y tomarse el té. Y nos hemos encontrado aquí con unas personas que vienen desde Huelva y tenemos con nosotros a Ana. Muy buenas, Ana. Hola, ¿qué hay? Buenas. Bueno, Ana, me cuentas que has venido ya varias veces a estas jornadas de cultura islámica del Monasterio La Real, ¿no? Suelo venir cada vez que me lo permite mi trabajo, y coincide siempre en el puente, así que si puedo me quedo y me hospedo aquí y lo disfruto mucho, porque la verdad es que está muy divertido y muy ambientado. O sea, que vienen ustedes a pasar todo el puente, ¿no? En esta ocasión no, ya te digo, porque no me lo permite mi trabajo, pero en otras muchas ocasiones hemos pasado el puente con los niños y además que eso, que vives en familia muy bien lo que son las jornadas islámicas. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que más te gusta de esta jornada? Bueno, el ambiente del pueblo, la mezquita tan adornada, que casi todo el pueblo se disfraza, hay muchas actividades, la verdad es que todo, cómo se viste el pueblo, cómo se adorna y cómo disfruta lo que es la jornada islámica. ¿Tienen ustedes alguna relación con el pueblo o cómo conocisteis esta jornada? Pues no, la verdad es que no tenemos ninguna relación de familia con el pueblo, no hay nadie que sea de aquí, pero es uno de los pueblos de la sierra que más me gusta. Hay otros muy bonitos, la Sierra de Huelva la verdad es que es preciosa y bueno, este pueblo cuando es las jornadas islámicas especialmente viene mucha afluencia de gente y es muy divertido y por eso venimos sobre todo en esta fecha. La verdad que nos hemos detenido aquí porque hemos visto que estáis la mar de a gusto, ¿no? Habéis parado aquí, hemos disfrutado ya del pasacalle, supongo que habréis dado ya una vuelta por todos los puestos de este zoco, de este mercado y ahora pues el momento del té, ¿no? De un descansito antes de la comida. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal estaba el té? Muy bueno, muy bueno. La verdad es que para probarlo, para la merienda se lo aconsejo a todo el mundo, muy bien. Supongo que disfrutando de esta gastronomía, podemos decir, propia de los países islámicos, de la cultura islámica, pero también disfrutando de la gastronomía de la sierra, ¿no? Sí, claro. Las dos cosas se conjugan perfectamente. La verdad es que muy bien. Y un relax porque los niños la verdad es que por aquí están sueltos sin ningún tipo de problema ni peligro de coches ni nada y nosotros sentados aquí disfrutando y descansando. Bueno, tú eres la única que nos ha hablado, supongo que los otros también estarán a gusto, ¿no? Estupendamente, estamos disfrutando del té como tú has dicho. Habéis quedado muy calladitos, pero vamos, lo estáis pasando bien, ¿no? Estupendamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, os dejamos ya que sigáis disfrutando de esta mañana de sábado, que bueno, si el tiempo lo permite, estaremos aquí disfrutando durante todo el día. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.